programas y proyectos que fomenten el asociacionismo y el de las fiestas patronales de los barrios. ¿Esto incluye también cultura? O sea, ¿son todos los...? No. No, 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 no. Eso no tiene que ver con cultura, eso está en participación ciudadana. Esos son dos programas distintos, por eso he hablado de dos bases distintas, ¿vale? Que tienen presupuestos distintos, el primero 55.000, el segundo 50.000, que tienen unas bases muy parecidas, como le decía, pero evidentemente con algún matiz, como les he descrito antes, para el programa de fiestas y festejos. ¿Las bases de servicios sociales están también ya preparadas y se van a aprobar en breve? Se lo adelanto yo, le puede decir ya la concejala más concretamente las fechas, pero sí, tanto las de servicios sociales como las de deporte, perdón, como la de cultura y como la de deportes, en breves fechas. No sé si quieres añadir algo. No, está todo hecho, en breves fechas, lo que sea la tramitación de intervención y luego ya la junta de gobierno. La fórmula es a través de la junta de gobierno y luego tiene que ir a pleno como ordenanza, Se aprueba junta de gobierno y ya se pueden empezar a trabajar las bases y a recibir, pues se publica en el boletín oficial de la provincia y inmediatamente se empieza a trabajar. ¿Pero ya están decididas? ¿Esta tarde se van a debatir? ¿Puede haber modificaciones? Para eso se hace el encuentro, ¿no? Se hace el encuentro para oír un poco a todas las asociaciones que tengan la oportunidad en ese marco de aportar algún matiz a esas bases que se les va a presentar. Vale, y es programas y proyectos, es decir, que no van a entidades concretas o asociaciones concretas, sino a proyectos que se presenten. Es decir, ¿una misma asociación puede recibir dos subvenciones por diferentes proyectos o no? Pregunto. Podría recibir una por programas y proyectos y otra por ferias y festejos, sí. Sí, o sea, pero me refiero, si una misma asociación presenta diferentes proyectos... No, lo que tiene que presentar es un proyecto común. Ahí puede hacerlo tan grande como quiera. ¿No es así? Sí. Los proyectos que se presenten dependerá todo de lo que se incluye en las bases. En las bases se puede permitir que reciban subvenciones de otras instituciones o de la misma institución de otras concejalías, pero en el caso de cultura no va a ser así. En el caso de cultura, las asociaciones que se presenten a cultura no podrán optar a otras subvenciones de otras concejalías, porque si no se duplicaría el ingreso. Yo creo que no he formulado bien la pregunta. Mi pregunta es, ¿la subvención va para un proyecto o para la asociación? No, la subvención va para el proyecto que se presente. Una asociación o una entidad presenta un proyecto y la subvención es para la realización y ejecución de ese proyecto, no es para la asociación. En el caso de participación ciudadana, sí que hay dos líneas establecidas, que una de ellas es para el fomento del asociacionismo, que ahí sí que va para la asociación, y la otra va para los proyectos festivos. Pero puede haber una asociación que presente un proyecto cultural para una cosa y otro proyecto cultural para otra, ¿o no? Las asociaciones de peñas, por ejemplo, pueden presentar... No, en el caso de cultura. ¿Se pueden presentar varios proyectos culturales aunque sea una misma entidad? Para el proyecto cultural, sí. Una entidad puede presentar para distintos proyectos. Porque la subvención se concederá para el proyecto, no para la entidad que lo presenta, sino para el proyecto, para la ejecución de ese proyecto. Esa es otra diferencia, ¿no? Porque si no recuerdo mal, antes era a la asociación, no a un proyecto concreto, o había variedad. Efectivamente. Justamente para eso se hace la concurrencia competitiva, para valorar la calidad de los proyectos que se presentan. Y evitar el hecho de que una asociación, sin más, tuviera una subvención, una cuantía, sin más que después la necesidad de justificar los gastos. Ha mencionado entre los criterios que se han tenido en cuenta para mantener los convenios nominativos, por ejemplo, que... los que basan su labor en la defensa de la identidad local, cultura autóctona y la proyección local a nivel nacional e internacional. Ahí no entraría, por ejemplo, el Festival Folclórico de la Esteba. Se ha entendido que no. Me gustaría preguntarle también por dos temas relacionados con aparcamientos. Uno, se están haciendo obras.